En el caso de un niño como lo fui yo a los 14 años de edad, uno trata de apoyarse en todos los recursos que tiene dentro para poder expresar, articular alguna idea, sentimiento y que esto pueda ser comunicable a otro. Acudir a la cita de Bertolt Brecht. Es muy probable que yo haya oído ese poema en una mezcla de situaciones. Fue el recurso que encontré como un niño que trataba de comunicarse con un mundo adulto donde el puente estaba cortado. El poema dice que hay personas que luchan un año y son buenas. Hay personas que luchan dos años y son mejores. Pero hay personas que luchan toda la vida. Esas son indispensables. Trabajo es de lunes a viernes, de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Deja de lado la familia, la amistad y todo lo que uno tiene por fuera donde trabajo. A mí me gusta trabajar en esto por una cosa de libertad y de lo que yo puedo llegar a hacer con mi tiempo, de acuerdo a lo que yo estime, de un día para otro. Hay que disfrutar primero la vida y después trabajar. O sea, el trabajar es para poder sobrevivir, pero no hay que vivir para trabajar. Mujica tiene toda la razón por cómo la sociedad está viviendo el mundo el día de hoy. Mira, ¿tú qué tienes un minutito? No puedo. ¿Tiene un minutito? Voy a apurar. La naturaleza es un flujo constante. El hombre, en su afán de apoderarse de todo, ha encontrado la forma de controlar el tiempo, de distintas maneras. Avanzar. Detener. Avanzar. Detener. Avanzar. Sin darnos cuenta, nuestro tiempo se ve programado por ciertos símbolos que se han vuelto representativos del control. Un punto de pausa, de tensión. ¿Es el artificio humano nuestra nueva naturaleza? ¡Gracias!
A seguir así. ¿Pero qué te pasa, weón? ¿Cómo querés que entienda vos que soy un maricón? Parecés mina, weón, llorando todo el rato, mal color que le da. Pero weón, si eres mi amigo, po, weón, ayúdame, po, weón. Yo voy a ser tu amigo, weón, a mí de verdad, esa weón me da vergüenza. Me voy a andar con un weón como vos, maricón. ¡Pero qué chucha! El hombre es quien manda, él te protege, él te cuida. Compórtate como suyo. Tienes que casarte, tener hijo y ser ama de casa. Eres mía. Una dama no habla así. Una mujer es mejor. Para algo eres mía. Tienes que ser padre, tener hijos, una familia. La mujer siempre debe obedecer a su marido. Una chica. Muy bien, Martínez. El resto de sus compañeros escuchó. Efectivamente, lo importante de capturar el norte es que en el norte estaban las salitreras. Esto por un lado, para poder dividir las superiores fuerzas palmaceditas entre Santiago y el norte. Y por otro lado, para obtener financiamiento de parte de los dueños de las salitreras, quienes estaban en contra del gobierno de Balmaceda. ¿Alguien acá recuerda por qué esto era así? ¿Nadie? A ver, jóvenes, un poco de silencio, por favor. Vimos esto en la clase recién pasada, como ninguno se va a acordar. Lo que vamos a hacer, en el tiempo que queda de clase, que yo voy a escribir unas preguntas, y ustedes, en silencio, por favor, van a responderlas en su cuaderno.
Ahora me dejen tranquilo. Ahora se acostumbren sin mí. Yo voy a cerrar los ojos. Matilde mía, bien amada, no quiero dormir sin tus ojos. No quiero ser sin que me mires. Yo cambio la primavera porque tú me sigas mirando. Yo voy a cerrar los ojos.